Un faro palpita desde 1905 sobre las costas de Punta Delgada. Amanece al sur de la península Valdés. Amanece sobre crestas, sobre el retozar de noctámbulas criaturas del mar. La luz, con un alcance de 40 kilómetros, aún orienta a los navegantes. Cuatro familias tripulan esta estructura que sostiene un sofisticado mecanismo construido en Estocolmo, cuyos finísimos prismas, tallados a mano, multiplican la luz de una lámpara de 400 vatios. El faro corona uno de los centros turísticos de mayor atractivo de la región. Pasajeros de cruceros que dan la vuelta al mundo replicando el recorrido de Magallanes disfrutan del paisaje y de la gastronomía del lugar, donde el cordero patagónico suele presidir todos los almuerzos y de cuya preparación hemos tenido el privilegio de participar. La receta del guiso de cordero es, como se llama, sellar la carne del cordero en un sartén, olla, medianamente, luego agregarle zanahoria, morrones y cebolla, terminar el salteado, agregar un litro de vino, esperar que reduzca, lo condimentamos con tomillo, romero, poco de laurel, ají molido, sal, pimienta y pimentón. Después le agregamos arvejas y papas naturales. Y el hervor tiene que ser a fuego lento durante una hora y cuarto, una hora aproximadamente. De una vez que está cocido ya el cordero, es conveniente servirlo a la mesa. O dejarlo reposar, pero cuando lo volvés a calentar se te cocina demasiado. La cocina funciona como un aceitado mecanismo de relojería. Acá en el restaurante saben llegar cruceros provenientes de Madrid, saben venir de Brasil, España, de otros países. Saben llegar tandas de colectivos de alrededor de 120, 150 personas que ingresan al restaurante, y el otro grupo que viene junto con ellos, que también suele ser de 150 personas aproximadamente, bajan a la playa a hacer avistar. Luego, cuando estos terminan de comer aproximadamente 40 minutos, se tiene que levantar todo el salón, dejarlo en condiciones para que vuelva a entrar el otro grupo que está subiendo de la playa. Y son, tenemos un margen de 15 a 20 minutos para dejar todo ordenado. Expresiones de turismo rural constituyen en la actualidad una de las innovaciones hoteleras de la Patagonia. No lejos de las costas del río Chubut, no lejos de la ciudad de Trelew, la casona del río ofrece alojamiento y desayuno en un glamoroso y coqueto estilo de chacras tradicionales. La casona del río surgió hace un tiempito, es un alojamiento rural, un bed and breakfast, que es cama y desayuno, ¿sí? Es una modalidad americana y europea, se utiliza mucho en Europa. Y bueno, surgió como idea hace un par de años mientras estudiaba la carrera de hotelería junto con mi hermana, que es licenciada en turismo, y ella hace poquito también abrió una agencia de viajes. Y bueno, junto a mis padres, que me apoyaron siempre en la chacra de mi abuela materna, que perteneció a mi abuela materna, y bueno, y tiene muchas historias este lugar, que queda cerca de la ciudad de Trelew, a la vera del río Chubut. Y bueno, hemos abierto las puertas de nuestra casa para alojar a turistas. En el interior de la casona del río todo es confort. Los ambientes, decorados con sencillez y buen gusto, brindan una sensación de acogedora hospitalidad.
La casona cuenta con dos habitaciones, con baño privado. También se da el servicio de comidas que cocina mi madre. Y bueno, y mi padre también hace comidas típicas de la Patagonia, ¿sí? Cordero, depende de lo que quiera el turista. Mi padre también, bueno, es uno de los anfitriones, ¿sí? Junto con mi madre. Y bueno, hemos tenido desde que abrimos experiencias muy lindas con turismo, sobre todo extranjero, que son los que más tienen idea de lo que es el servicio de Bed and Breakfast, ¿sí? Todavía en Argentina no está muy conocido o divulgado lo que es este tipo de alojamiento. Paseos, interminables recorridos por caminos que rodean bucólicos paisajes. Y en especial, una hospitalidad que invita a quedarse para siempre. Ahora estamos en la playa El Doradillo, a pocos kilómetros de Puerto Madryn. Este lugar es el observatorio por excelencia para admirar a las ballenas a muy poca distancia de la costa. Esta playa es la cita obligada de todos los turistas que llegan a Puerto Madryn en temporada de ballenas. Hay muy pocos lugares en el mundo que permiten acercarse tanto a estas enormes criaturas del mar. Una platea privilegiada para turistas argentinos e internacionales que no pueden ocultar asombros y testimonios. El tema de ver la inmensidad de las ballenas aquí cerca, 10 metros de uno, es una sensación muy emotiva realmente, ¿no? Un festival de gaviotas con música de brisas marinas, graznidos y cánticos de ballenas. Un asombro sin límites. Un obsequio que será inolvidable, permanente a lo largo de los años. Porque ver de cerca el retozar de una ballena es, en verdad, un acontecimiento difícil de pasar por alto. La verdad que es algo hermoso poder disfrutar este paisaje y este momento inolvidable, ¿no? Contacto puro con la naturaleza. Conocimos en esta playa a un turista que viajó por todo el mundo. Sin embargo, en su propio idioma y traducido por su mujer, nos quiso dejar su testimonio de gratitud por el espectáculo que le brindaba la naturaleza. Ja, ich habe schon öfter Wale vom Schiff aus gesehen, aber noch nie aus solcher Nähe. Und ihre Größe und sie hat etwas Majestätisches für mich. Und man fühlt sich sehr klein, wenn man hier neben den Walen steht. Es ist etwas ganz Besonderes, ein erhabener Moment. Sé que es un momento muy, muy importante, que él ha visto ya ballenas desde los barcos donde ha trabajado, pero nunca tan grande y tan majestuosas, ¿no? Como estas. Y que se siente muy, muy pequeñito, ¿no? Y muy, muy bien, muy bien. Una sensación muy, muy linda es de ver tanta naturaleza junta, ¿no? Las costas de Puerto Madryn y las de la península de Valdés ribetean paisajes de eternas novedades. Ballenas, pingüinos y lobos marinos compiten como custodios del lugar. Pero desde el pasado se asoman los fósiles con su carga de enigmas y de misterios. La fauna marina aflora detrás de cada acantilado o salta desde lo profundo del mar. Pero la naturaleza envuelve elegantemente un paisaje poblado de riquísimos, inolvidables testimonios.